el gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho, que están cargadas de odio, de resentimiento hacia lo popular, hacia nuestros campesinos, hacia lo originario de nuestro país, a nuestros símbolos patrios. Estas palabras del señor Camacho no toman en cuenta que en nuestro país hubo un proceso electoral el pasado año, que fuimos todos los bolivianos a decidir quién nos debe gobernar. Fuimos todos los bolivianos también aquel 18 de octubre de 2020 a señalar cuál es el modelo político, económico y social que queremos para nuestro país para los siguientes 5 años. Y allí la voluntad boliviana fue absolutamente mayoritaria, Israel. Los bolivianos, las bolivianas tomaron nuevamente la opción popular. Señalaron y dijeron que esta Bolivia tiene que continuar por el camino y por el sendero de la plurinacionalidad inclusiva. Señalaron también que los sectores sociales populares son actores fundamentales de la construcción del nuevo Estado plurinacional de Bolivia. Señalaron también cuál es el modelo económico y señalaron que quieren que sus autoridades, que querían que sus autoridades sean el hermano Luis Arce Catacora, el hermano David Choquehuanca y un conjunto de dirigentes y de actores sociales que acompañaron en ese momento el proceso. Estamos hablando que también los bolivianos y las bolivianas señalaron, por ejemplo, que querían que el hermano Andrónico esté en la Asamblea Legislativa, que el compañero y el hermano Freddy Mamani estén en la Asamblea Legislativa. Y así como ellos, un conjunto de dirigentes de todos los sectores diversos de nuestra sociedad. Esto decidieron los bolivianos. Y ahora resulta que porque el señor Camacho no pudo ganar aquella elección, porque la votación de los bolivianos lo redujo y lo concentró únicamente con presencia importante en Santa Cruz, ahora resulta que a él, como le molesta, como no encuentra una expresión de que la Bolivia inclusiva y plurinacional sea el modelo que los bolivianos han elegido, como no encuentra en ello la satisfacción de verse representado, entonces por la vía no democrática, por el camino autoritario, por la instalación, por la reinstalación del odio y del desprecio hacia lo popular y social, quiere modificar lo que el país en un acto democrático legítimo ha elegido y está construyendo. Este hecho de decir que van a terminar lo que habían empezado no es otra cosa más que unas palabras acomodadas para decir y señalarle a los bolivianos que nuevamente está en la intención de realizar e implementar en Bolivia un golpe de Estado. Pero ahí hay que señalarle algo de manera absolutamente clara. Los bolivianos no están ya distraídos, no están ya con cansancio, no están alejados de estas advertencias. Los movimientos sociales de Bolivia, los movimientos populares, nuestros sectores campesinos originarios, nuestros pueblos indígenas, pero también el movimiento popular que está en las ciudades, los sectores populares urbanos, los sectores obreros, los sectores fabriles, los diferentes gremios y organizaciones, entes matrices de Bolivia, están absolutamente, absolutamente alertas a lo que el señor Camacho ha anunciado de generar una nueva ruptura en el país. Es una mala noticia seguramente para él el que tenga que escuchar de que esos planes no van a tener posibilidad alguna de triunfar en el país. Nuestra democracia no la vuelven a vulnerar, pero tampoco se va a permitir bajo ningún concepto que vuelvan a faltarle el respeto, la dignidad a nuestras mujeres de pollera, a nuestros sectores campesinos. No van a volver a maltratar a los indígenas del país y no van a volver a faltarle tampoco el respeto a nuestros símbolos patrios. Esta es la sociedad que estamos construyendo con criterios mayoritarios, Israel. La constitución política del Estado fue aprobada ampliamente por más del 60% de la población de los bolivianos. La elección del pasado año
la ganó el movimiento popular de nuestro país, el movimiento al socialismo, el hermano Luis Arce Catacora, el hermano David Choquehuanca, en una reafirmación también de que se quería que este proceso esté acompañado por el hermano Evo Morales Ayma y un conjunto infinito de otros dirigentes que son, que provienen de la lucha popular. Esto lo ha decidido el pueblo boliviano a través de una elección absolutamente transparente como la del año pasado y en la cual también todos los factores estaban determinados para poder intentar de que puedan ganar los sectores de la derecha, pero el país, nuestro país, no tiene una tendencia y un comportamiento de derechas extremas. En ese sentido, Israel, decirte y señalarte que ese criterio autoritario y antidemocrático del señor Camacho el día de ayer no tiene posibilidades de poderse implementar en Bolivia. Puede tener toda la agresividad que quiera, utilizar los conceptos más altisonantes, encender su discurso, enfervorizarse en una aparente muestra de valentía que no acredita cuando tiene que sentarse a debatir. Pero aquello no significa que los bolivianos, una vez más, estén dispuestos a aceptarle estas conductas antidemocráticas que nos atentan la vida de nuestros hermanos, que nos faltan el respeto a la dignidad de nuestros hombres y mujeres en el país, que quieren eliminar el Estado plurinacional, que buscan nuevamente volver y retornar a las formas excluyentes de estructuración de nuestra sociedad y que, por supuesto, quieren reinstalar el neoliberalismo en Bolivia. Lamentablemente, para este señor, esto no va a ser posible.